Bienvenidos amigos a una nueva edición de San Juan Turismo y Cultura. Recientemente se fundó en el departamento Pocito la Cámara de Turismo Local, una gran iniciativa que sin dudas va a fortalecer al sector. En la siguiente nota, su presidenta, Marta Ovalles, nos cuenta cómo se formó esta importante institución y también participa de la nota Claudio Moral del municipio de Pocito. Lo vemos. Auspician este bloque, ahora en San Juan, viaje con el más alto nivel. Destino Cero, viajes nacionales e internacionales al precio más conveniente en modernísimas unidades. Contrataciones al 264-40-48-712 y 264-425-3215. En Santa Lucía, al Disco Comidas, de la chef Mariana Olivares. Comidas por kilo, panificación propia, eventos sociales y empresariales. Domingos de asado a la llama. Delivery, teléfono 438-5442, Avenida Libertador San Martín, 2016 Este, Santa Lucía. Bienvenidos a San Juan Turismo y Cultura. Yo soy Marta Ovalles, presidenta de la Cámara de Turismo de Pocito. Y bueno, quería comentarles quiénes somos, qué estamos haciendo. Somos un grupo de emprendedores, todos dedicados a los servicios turísticos, abocados a la actividad turística, que empezamos muy de a poco, muy de a pulmón. Y nos dimos cuenta que necesitábamos crecer, queríamos crecer y empezamos a reunirnos para aunar fuerzas y darle para adelante en lo que es todo el departamento Pocito. Y realmente nos encontramos que teníamos todo el mismo objetivo, teníamos todas las mismas ganas y no solamente nos pasó eso, sino también que encontramos que el departamento, todo lo que es municipalidad, todas las autoridades, nos brindaron todo su apoyo. Entonces empezamos, no solamente la parte privada, que somos nosotros, sino también con el departamento, en conjunto, a trabajar y a proponer distintas actividades para el desarrollo del turismo. Entonces, ahí cuando empezamos a surgir y empezamos a desarrollarnos como cámara. Lo importante de todo esto es que somos trabajadores independientes, dedicados a distintas actividades. No solamente están las bodegas muy importantes que conforman la ruta del vino, la ruta del olivo, las aceiteras y todo eso, sino también que estamos los que tenemos emprendimientos turísticos para alojamiento, emprendimientos que tienen recreación, deporte, adrenalina, relajación, porque tenemos una variedad de personas que cada uno con su, en su lugar aporta todo para el turista. No solamente el turista de otro lado, por decir fuera de la provincia, adentro, sino también en principio la idea es que el mismo positano conozca todo lo que tiene, porque nos ha pasado que hablo en mi caso también. Me ha pasado que a partir de todo esto empecé a descubrir lugares de Pocito muy, pero muy lindos realmente, y para poder transmitirlo realmente hay que conocerlo y hay que vivirlo. Y bueno, y todos los miembros de las cámaras empezamos a vivir lo que es Pocito por dentro. Entonces a partir de ahí salir no solamente dentro de la provincia, sino también salir a la Argentina y salir más adelante. Así que bueno, eso es lo que ahora tenemos. Nuestro objetivo es ir formándonos en equipo, formándonos con las nuevas actividades, presentarnos en cuanto lugar podamos nosotros acceder para salir con Pocito como el destino turístico, tu próximo destino, ¿no? Así que bueno, en eso estamos y siempre juntos con la municipalidad, con todo el apoyo que nos está brindando.
Buenas tardes. Bueno, soy Claudio Moral, el coordinador de turismo de la Municipalidad de Pocito. Y en esta oportunidad estamos acá recibiendo al programa Turismo y Cultura de San Juan con la idea de comentarles un poquito lo que nosotros hemos avalado, conformado y estamos colaborando desde el municipio a la Cámara de Turismo Departamental. La idea fue conformarla primero para que se vayan conociendo muchos de los prestadores y poder interactuar entre ellos, y después la idea fue básicamente tratar de trabajar mucho en equipo y no solamente entre los prestadores sino mancomunadamente entre los prestadores y el municipio, con el apoyo del municipio, del señor intendente, al cual le agradecemos porque realmente cuando le llevamos el proyecto la idea lo tomó desde un principio y bueno, acá estamos llevándolo a cabo, dando nuestros primeros pasos para tratar de que los prestadores, el departamento, se vea beneficiado con el turismo, tanto departamental, provincial como nacional, y todo aquel que nos visite en la provincia de San Juan y específicamente en el departamento de Pocito. Las siguientes firmas auspiciaron este bloque. Ahora en San Juan, viaje con el más alto nivel. Destino Cero. Viajes nacionales e internacionales al precio más conveniente en modernísimas unidades. Contrataciones al 264-40-48-712 y 264-425-3215. En Santa Lucía, al Disco Comidas, de la chef Mariana Olivares. Comidas por kilo, panificación propia, eventos sociales y empresariales. Domingos de asado a la llama. Delivery. Teléfono 438-5442, Avenida Libertador San Martín, 2016 Este, Santa Lucía. En este siguiente bloque vamos a conocer algunos prestadores de servicios turísticos muy interesantes del departamento Pocito. Bienvenidos a Pocito y bienvenidos a La Champañera. Les voy a contar un poco cómo es qué es lo que hacemos y cómo trabajamos acá, ¿no es cierto? Fundamentalmente es una empresa familiar que trabaja con el turismo, con la producción y el turismo. Es una empresa muy pequeña, pero hacemos muchos productos. Todos los productos nuestros son orgánicos y libres de TAC. Y bueno, somos de los primeros productores orgánicos del país. Así que trabajamos mucho con el medio ambiente y la protección del mismo. Y estamos en un departamento que es Pocito, que es un departamento muy pujante, donde tenemos la fortuna de poder trabajar en la parte turística, no solamente con turismo de la provincia, que está trabajando muy bien en este tema, sino que también con el municipio. Con el municipio, bueno, acá varios emprendedores hemos formado una cámara, la Cámara de Turismo Pocito, y bueno, que somos todos los prestadores, digamos, que de alguna manera hacemos o fabricamos productos. Hay alojamientos, hay un montón de servicios que al turista les va a encantar cuando nos visiten. Hay parapentes, hay trekking, hay un montón de cosas muy interesantes. En particularmente nosotros tenemos una champañera y ahí están las viñas. Estas viñas que están atrás mío son las que nos producen las uvas. Ahí tenemos Chardonnay, Pinot Noir, Uigny Blanc y Cabernet Sauvignon. Con esas tres variedades, con esas cuatro variedades hacemos los vinos que van a transformarse después en vino espumante. Para finalizar, primero agradecerle a San Juan Turismo y Cultura por esta entrevista. Es muy importante poner estos pequeños establecimientos que se vean, que la gente de San Juan sepa que existimos, que nos visiten.
todavía no tienen costo las visitas y las degustaciones. Acá van a poder ver cómo hacemos el champán, tipo champenois. Van a probar los diferentes champán y van a poder apreciar la diferencia entre un champán hecho con este método y un Charmat, que es un champán industrial. Así que los invito a todos los sanjuaninos, y a toda la región y a todo el país, a que nos visiten, nos conozcan y bueno, sin duda que Pocito les va a dar, o se van a quedar con Pocito con una sensación muy plena de todo lo que hacemos y producimos acá. Comencé con esta empresa desde muy abajo, alquilando, la adquirí y pude hacer lo que hoy tengo. No soy positano, pero adoro Pocito. A mí me preguntan a veces, ¿dónde vive? Vivo en Pocito, duermo en San Juan. Porque soy un enamorado de esto. Este es un lugar realmente extraordinario en todos los aspectos, ¿no es cierto? A nivel turístico, mirar lo que son nuestros cerros. Mirar lo que es nuestro campo, ¿no es cierto? La forma en que se trabaja la agricultura, todo, es realmente extraordinario. Quien no conoce Pocito debería conocerlo. Tenemos excelentes accesos a la ciudad capital de San Juan. Para disfrutarlo desde que se sale de la ciudad hasta que se llega acá o más al sur. Mientras más al sur se avanza, más cerca de los cerros está. Y más hermoso es el panorama, lo que nos presenta la naturaleza, que son estos cerros que realmente son preciosos y que tienen una característica muy particular, que de acuerdo, difiere su aspecto de acuerdo a la hora del día. Cuando sale el sol, al mediodía o al atardecer o en la noche, una puesta de sol acá es soñada. Una noche de luna acá es fantástica. Entonces, merece ser conocido este departamento, como tantos otros que tiene San Juan, ¿no es cierto? San Juan tiene sus bellezas muy particulares, que no las hay en otros lugares, como nosotros no tenemos lo que tiene en otro lugar en nuestro país, que realmente es extraordinario. Panadería y café Emi y Len. Facturas, masas finas, tortas, pan de miga, también licuados, tragos y tostados. Wi-Fi. San Martín y Uriburu, teléfono 492-1875, Pocito. Cuatro generaciones, Sociedad Anónima. Fábrica de aceite de oliva. Ruta 40 y calle 7, lateral noreste, teléfono 154-50-62-06, Pocito. El Abanico, panadería artesanal, productos de panificación de primerísima calidad. Calle 11 y Uriburu, teléfono 264-46-00-253, Villa Verastain, Pocito. Mi Móvil, Media Agua y Mi Móvil, Los Berros. Accesorios para celulares en general. DirecTV prepago, representante de DirecTV con abono, venta y reparación de equipos, carga virtual. Avenida 25 de Mayo 78, teléfono 494-1467, Villa Media Agua y frente a Plaza Los Berros, 264-74-116-29. Rinconada Hogar, muebles de caño y madera, amoblamiento para living, dormitorio y cocina. Electrodomésticos en general, audio, video y colchones. Todas las tarjetas, créditos a sola firma. Rinconada Hogar en calle 14 y Aberastain, teléfono 492-1719, Rinconada Osito. Camping Agua Negra, posadas, camping, restaurante, proveeduría, eventos, estacionamiento, fútbol, quinchos y parrilleros. San Roque, Ruta 40, Hachal, teléfono 264-527-527.
4450. Y para Semana Santa los esperamos con humita, paella y las más ricas empanadas de vigilia. Disfrute Hachal. Gestión Miguel Vega, intendente. Hachal avanza. Hotel Termas Pismanta. Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados. Sauna, ducha escocesa, baño vapor, comidas regionales típicas y menú vegetariano. Reservas al 02647-497-091, Iglesia San Juan. Valle Fértil tiene ese no sé qué que enamora. Municipalidad de Valle Fértil. Gestión Omar Ortiz. En Albardón, Cabañas El Moscatel. Un emprendimiento familiar en crecimiento constante. Cabañas El Moscatel. En Arenales y Blanco. Reservas al 155 16 14 41. Recuerde, El Moscatel. La familia. Frutas, verduras, exóticas de Sonia Valdés y Marcelo Flores. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Envíos a domicilio de martes a sábados. La familia. Avenida Libertador, 1886 Este. Teléfono 154-10-8206, Santa Lucía. El Portal Hotel de Campo. 8 cabañas totalmente equipadas, rodeada de espacios verdes para relajarse y disfrutar de la tranquilidad. Chañar sin número. Teléfonos 0264-4052. 873 y 4051-404, Villa Tacú, Sonda. En el dique de Uyum, no deje de visitar el Parador del Lago, ex Castillito. Bebidas, minutas, golosinas, hielo, leña, semitas y pan casero. Todo para el deportista. Plaza de estacionamiento, seguridad y la mejor iluminación. El Parador del Lago, ex Castillito, ubicado en el ingreso al Perilago. Supermarket El Cuquito, de Daniel Millán y familia. El más completo de Valle Fértil, los mejores precios y toda la línea para celíacos. Comestibles en general, fiambrería, frutas y verduras, forrajes, bazar, gas envasado, artículos de limpieza, perfumería y muchísimo más. Rivadavia 1058, a media cuadra de Plaza Departamental, teléfono 2646-420-055 y 154-53-8686. San Agustín de Valle Fértil. Aventúrate. Disfruta. Viví Sarmiento. Gestión Mario Martín, intendente. El Club Aberastain Depósito sigue creciendo. En la siguiente nota, su presidente, Víctor Maldonado, nos cuenta de este progreso. Bienvenidos a San Juan Turismo y Cultura de la provincia. Bienvenidos a Pocito y al Club Aberastain. Queremos contarles desde acá los avances en cuanto a infraestructura, en lo deportivo, que es el cierre perimetral a nuevo por completo, el campo de juego que se hizo también a nuevo después de mucho tiempo, se renovó el riego por aspersión, cual nos ayuda muchísimo al mantenimiento, obviamente, del campo de juego. Las plateas, tanto local como visitante, que eso también nos va a llevar a darle una mayor comodidad al espectador. Camarines de árbitros, camarines de local y visitante, cabinas de transmisión, que también están en el nuevo proyecto. La construcción del nuevo estadio de hockey que se está en este preciso momento construyendo en el camping del Club Aberastain, en calle Lemos, entre calle 10 y calle 11, en la cual se van a comenzar ya a principios de junio a usar esas instalaciones para empezar a desarrollar un poco más, aparte del hockey, algunas otras disciplinas que se van a instalar ya en ese nuevo estadio. Y en cuanto a lo social, estamos trabajando muy arduamente en lo que es la ampliación de la matrícula de socios, que hoy, gracias a Dios, se ve muy ampliada, que se está acrecentando en respuesta al esfuerzo y al trabajo que se está realizando de parte de la comisión directiva. En cuanto a lo social,
hemos querido captar la atención de los chicos que no se inclinan por lo deportivo y sí por lo musical. Entonces tenemos en conjunto con dos profes, tanto de viento como de percusión, hemos puesto a trabajar este proyecto, este nuevo proyecto, que la idea es atraer chicos de entre los 10 y los 18 años para poder ensamblar una banda de música para la institución, con todo lo que conlleva una banda de música, al mejor estilo, estudiando de la parte teórica y práctica para que los chicos puedan encontrar su lugar en esta institución también. Este proyecto y muchos más que hoy estamos realizando en la institución son posibles gracias al apoyo de nuestro señor intendente, profesor Fabián Abayay, al señor secretario de Deporte, Jorge Chica, al señor gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, y a toda la gente que nos colabora de una manera u otra a la institución. Y invito a todos los positanos y a todos los simpatizantes de esta prestigiosa institución a que se acerquen, a que nos visiten, que está abierta para todo el pueblo de Posito y para todo San Juan. Gracias y hasta una próxima visita. La semana pasada, en nuestro Teatro del Bicentenario, el famoso grupo folclórico Intihuama presentó su función de despedida con gran éxito. Compartimos algunas imágenes. Dejar de cantar sin decir nada fue como ser invitados por el dueño de casa a una fiesta y de pronto irnos de la fiesta sin decir gracias, chau, buenas noches. Así que acá estamos para decirles muchas gracias por todo lo que nos han dado durante tantos años y despedirnos como corresponde. Estamos honrados, pero felices de hacer este espectáculo en esta casa maravillosa que tenemos los sanjuaninos. Le debemos a San Juan una cantada más. Porque la música va siempre conmigo. Unos artistas magníficos que se han dado todo por San Juan, y no solo esta noche, sino durante toda su historia artística. Así es que muy agradecido, muy contento de que ellos nos hayan permitido a los sanjuaninos poder hacerles esta despedida, que puede haber sido de ida y vuelta. Ellos se despedieron de nosotros de ellos, pero los vamos a seguir escuchando desde el corazón. Han dejado todo arriba del escenario, así que la verdad que ha sido una noche fantástica, hermosa. He disfrutado todas las canciones y me he emocionado también, así que me he quedado encantada. Un espectáculo especial, me encantó, tenía muchísimas ganas de venir a ver. La verdad que el espectáculo es fantástico, de todo punto de vista, un placer. Panadería y café Emi y Len. Facturas, masas finas, tortas, pan de miga, también licuados, tragos y tostados. Wi-Fi. San Martín y Uriburu, teléfono 492-1875, Posito. Cuatro generaciones, Sociedad Anónima. Fábrica de aceite de oliva. Ruta 40 y calle 7, lateral noreste, teléfono 154-50-62-06, Posito. El Abanico. Panadería artesanal. Productos de panificación de primerísima calidad. Calle 11 y Uriburu, teléfono 264-46-00-253, Villa Berastain, Posito. Mi Móvil, Media Agua y Mi Móvil, Los Berros. Accesorios para celulares en general. DirecTV prepago, representante de DirecTV con abono. Venta y reparación de equipos, carga virtual. Avenida 25 de Mayo 78, teléfono 494-1467, Villa Media Agua y frente a Plaza Los Berros, 264-74-116-29. Rinconada Hogar, muebles de caño y madera, amoblamiento para living, dormitorio y cocina, electrodomésticos en general, audio, video y colchones, todas las tarjetas, créditos a sola firma.
Rinconada Hogar en calle 14 y Aberastain, teléfono 492-1719, Rinconada Osito. Camping Agua Negra, posadas, camping, restaurante, proveeduría, eventos, estacionamiento, fútbol, quinchos y parrilleros. San Roque, Ruta 40, Hachal, teléfono 264-527-4450. Y para Semana Santa los esperamos, con humita, paella y las más ricas empanadas de vigilia. Disfrute Hachal. Gestión Miguel Vega, Intendente. Hachal avanza. Hotel Termas Pismanta. Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados. Sauna, ducha escocesa, baño vapor, comidas regionales típicas y menú vegetariano. Reservas al 02647-497-091, Iglesia San Juan. Valle Fértil tiene ese no sé qué que enamora. Municipalidad de Valle Fértil. Gestión Omar Ortiz. En Albardón, Cabañas El Moscatel. Un emprendimiento familiar en crecimiento constante. Cabañas El Moscatel. En Arenales y Blanco. Reservas al 155-16-14-41. Recuerde, El Moscatel. La familia. Frutas, verduras, exóticas de Sonia Valdés y Marcelo Flores. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Envíos a domicilio de martes a sábados. La familia. Avenida Libertador, 1886 Este. Teléfono 154-10-8206. Santa Lucía, el portal Hotel de Campo. 8 cabañas totalmente equipadas, rodeada de espacios verdes para relajarse y disfrutar de la tranquilidad. Chañar sin número, teléfonos 0264-4052-873 y 4051-404 Villa Tacú, Sonda. En el dique de Uyum, no deje de visitar el Parador del Lago, ex Castillito. Bebidas, minutas, golosinas, hielo, leña, semitas y pan casero. Todo para el deportista. Plaza de estacionamiento, seguridad y la mejor iluminación. El Parador del Lago. Es Castillito, ubicado en el ingreso al Perilago. Supermarket El Cuquito, de Daniel Millán y familia. El más completo de Valle Fértil, los mejores precios y toda la línea para celíacos. Comestibles en general, fiambrería, frutas y verduras, forrajes, bazar, gas envasado, artículos de limpieza, perfumería y muchísimo más. Rivadavia 1058, a media cuadra de Plaza Departamental, teléfono 2646-420-055 y 154-53-8686, San Agustín de Valle Fértil. Aventurate. Disfruta. Viví Sarmiento. Gestión Mario Martín, Intendente. Hola, buenas tardes. Quiero agradecerle a la producción y a quienes conducen San Juan Turismo y Cultura haber pensado en el Gran Pancho como un referente gastronómico de San Juan, y quiero darle las gracias y también a ustedes darle la bienvenida en nuestra nueva casa. Nos agrandamos, estamos a metros de Avenida Libertador, sobre calle Mendoza, y de una forma nueva de atender a nuestros queridos clientes y darles más espacio para que disfruten todo lo que estamos ofreciendo nuevamente. Vamos a arrancar ahora con ensaladas, una opción nueva para quienes desean comer algo liviano en el horario de la siesta, sobre todo que es horario bancario, quienes hacen trámites, y bueno, y esperarlos con lo que siempre hemos hecho en el Gran Pancho, que son el Super Pancho, el Pancho con Poncho, que es un clásico que ha trascendido las fronteras de nuestra provincia, y nuestras papas fritas, que son los conos indiscutibles de San Juan. Bueno, quiero agradecerles la presencia y esperarlos en el horario desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, y a veces nos extendemos un poco más según la cantidad de clientes que tengamos. Muchas gracias. Y de esta manera hemos llegado al final de la edición de hoy. Quiero agradecer a Frida, Ropa para Ellas, por vestirme. No olviden visitarla en el barrio Piuquén, en Rivadavia, o a través de su fanpage oficial, Frida, Ropa para Ellas. Se reciben todos los medios de pago.
Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a partir de las 13 horas. Hasta entonces.